Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la entrega de premios, cuarto pilar. Tienen como finalidad el reconocimiento de una labor inspiradora, continuada o de especial notoriedad que mejore la calidad de atención a las personas por parte del sistema público, de servicios sociales y que tenga también cualidades que sirvan de estímulo al resto de los participantes en el sistema. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Nosotras vamos a seguir profundizando en estos aspectos del abuso sexual infantil, seguiremos con las buenas prácticas, intentando realizar una intervención de calidad con los niños, niñas y adolescentes, que en definitiva son nuestro principal objetivo. De lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Estamos muy orgullosas y orgullosos de saber que ha sido, de alguna manera, un poquito el germen, hemos ayudado a lo que es la estructuración del PAP. Muchas gracias a todos. Habéis podido ver que igual hablamos con jóvenes, con niños también vamos y con los discapacitados que tenemos en Andorra. Me imagino que los demás pueblos estarán igual de orgullosos que nosotros. Para nosotros es una satisfacción muy grande, lo primero, trabajar con ellos y lo segundo, pues recibir este premio. Vale, gracias. Yo quiero dar las gracias a mi presidente, a mi consejera de Bienestar Social por apoyarnos siempre al equipo y valorarnos. Y bueno, a los alcaldes de los municipios afectados en mi comarca porque confiaron en nosotros, se dejaron asesorar. Y yo creo que han valorado y han visto la importancia de que los servicios sociales estén como otro grupo más en las emergencias y que somos fundamentales. Y gracias, el premio no solo nuestro, es de todo el equipo que está ahí arriba de servicios sociales. Todas, gracias a vosotros. En nuestra residencia somos un equipo, una familia. Nuestros residentes son nuestros abuelos. Por lo menos, bueno, pienso que todos pensamos que son nuestros abuelas, abuelos, padres, madres, y vamos, estoy muy orgullosa, y mis compañeras igual. Y todos han sabido llevarnos, dirigirnos con paciencia, poco a poco, y lo hemos conseguido. Mirad. Para hacer el arroz, llámame y nos daremos una vuelta al tranvía. De Pablo Neruda hasta Mago de Oz. Lo están pudiendo comprobar durante todo el acto. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es sin duda una gran familia y como tal valora mucho el trabajo en equipo y también las relaciones humanas. Y por todo ello, atención, se ha acordado entregar un galardón extraordinario muy especial. Creemos que los políticos y que los gestores no deben ser premiados, pero aquí estamos premiando, se va a premiar a la persona. Bueno, pues premio extraordinario cuarto pilar al compromiso y al coraje a Joaquín Santos.
Simplemente muchísimas gracias y bueno, ahí seguimos dando todo el mal que se pueda. Venga. Cuando se recibe un premio siempre es motivo de alegría y de satisfacción, pero cuando además, y este es el caso, el premio se recibe por la colaboración y el trabajo profesional que se realiza en un ámbito tan importante y tan delicado como es la protección del menor, esa alegría y satisfacción es mayor todavía. Y como broche final, y como no podía ser de otra manera, uno de estos premios extraordinarios corresponde al exconsejero de Sanidad Social, Bienestar Social y Trabajo, Alfredo Arola, y a su equipo de trabajo por la publicación en el año 1987 de la Ley de Ordenación de la Acción Social, que supuso, como todos ustedes sabrán, la primera ley en materia de servicios sociales de la comunidad autónoma aragonesa. Redactamos la aprobación de la LOAS y también que significó que los ciudadanos por primera vez eran sujetos de derecho y no, perdónenme la frase, espectantes pasivos de aleatorios episodios de beneficencia. Los ciudadanos tienen derechos. Que fuimos pioneros es verdad. Siempre hay otro pionero, pero nosotros fuimos pioneros. Y la clave del éxito fue que es que nos lo pasábamos muy bien. Nos sentimos en este momento satisfechos de tener esta gala, de haber dado estos premios, pero también nos sentimos satisfechos de todo lo que hemos avanzado en los servicios sociales, de tener el mejor presupuesto que los servicios sociales han tenido en la historia. No sería posible, aunque hayamos tenido la voluntad política clara, sin el esfuerzo, sin el trabajo, sin la profesionalidad de todos vosotros y vosotras. Todos juntos construimos para ti el sistema público de servicios sociales. Muchísimas gracias.